Bueno, estas imágenes nos recuerdan esas jornadas memorables del año 2015, donde la población salió a las calles y exigió cambios. Pero miren, seamos claros, sin la existencia de CICIG y sobre todo de este señor Iván Velásquez, esto jamás hubiese ocurrido. Comisionado, yo le decía antes del corte esta situación de estos diputados afines a Álvaro Uribe, expresidente colombiano, a quien usted enfrentó por todos esos temas de los paramilitares que ensangrentaron tanto a Colombia y lo convirtió a usted en un enemigo de Uribe. Estos diputados afines a él, cuando llegaron a Guatemala invitados por gente del sector privado, pues vinieron a acusar y decir que usted tiene muchos procesos judiciales en Colombia. ¿Es esto cierto? No, eso no es cierto. Inclusive, el día de mañana esperamos que se inicie el juicio contra el secretario de Comunicaciones de la presidencia de Álvaro Uribe, el secretario jurídico de la presidencia de Álvaro Uribe, unos abogados de paramilitares que intervinieron en uno de los varios complots que montaron en mi contra. Los juicios que se inician son contra ellos. Hay un abogado condenado en el montaje que se hizo de Tasmania ya hace 10 años, 9 años y medio, en septiembre del 2007. Un abogado fue capturado en la propia Corte Suprema de Justicia por el montaje que había hecho en mi contra. Dentro de una audiencia, el testigo lo señaló y reveló la prueba que mostraba cómo este abogado le había ofrecido 100 mil dólares para que dijera que yo lo había comprado. Y así hay una serie de actuaciones en Colombia en las que todavía yo sigo reclamando justicia porque no he tenido la justicia aún en Colombia. Digamos que solo en estos casos, pero fue particularmente desde que se vinculó al primo del entonces presidente Álvaro Uribe, que se inició desde el propio gobierno de Álvaro Uribe una persecución feroz para lo que fue utilizado el Departamento Administrativo de Seguridad, y de eso hay innumerables pruebas en Colombia. Los directores del DAS, dos directores del DAS, fueron condenados por la persecución que desataron contra la Corte Suprema de Justicia. Naturalmente, todas las personas que resultan afectadas, y es algo que también he dicho repetidamente en Guatemala, porque este no es un tema nuevo para mí. Yo llevo 20 años soportando persecuciones de esta naturaleza. He dicho que las personas que se sienten afectadas, en lugar de asumir la defensa, lo que quieren es deslegitimar al investigador. Y eso es lo que tal vez pretenden ahora también, cuando, según me cuentan, no solo la señora congresista que estuvo el año pasado, sino como que un plan muy organizado que pretenden desarrollar en estos días para traer varias de esas personas que fueron afectadas por las investigaciones, como para decir, tratar de trasladar a Guatemala una discusión que en Colombia se dio y que se puede consultar. Es fácil. En vez de gastar tanto dinero los que están invirtiendo en atacarme, es fácil, no es sino que se consulte en internet cómo ha sido todo ese proceso de persecución en Colombia. Nosotros tenemos información que precisamente va a venir un grupo de diputados colombianos y forman parte de toda una estrategia para desprestigiarlo a usted. Le voy a preguntar algo. ¿Sabe CICIG quién está atrás de toda esta campaña de pagar boletos, hoteles y estadía en Guatemala de este grupo de colombianos afines a Uribe? Realmente no nos hemos ocupado de hacer investigaciones de esa naturaleza. Digamos que en todo el tiempo hasta ahora, entendiendo que es un ataque personal, pretendemos separar los problemas que pueden tener respecto de mí de los problemas de la comisión. Lo que ocurre es que ahora lo que podría verse es
como que sí se trata de un plan mucho más amplio, tal vez con mucha mayor preparación, ya no dirigido precisamente contra mí como Iván Velázquez, sino contra mí en cuanto represento la lucha contra la corrupción o la lucha contra la impunidad en Guatemala. Y eso ya sí traslada la discusión y la investigación a un plano diferente, porque si lo que se pretende es obstaculizar la acción del Ministerio Público y de la CICIG, si lo que se pretende es, en virtud de la deslegitimación que puedan hacer de mí o de mi gestión, si de lo que se pretende es afectar las investigaciones, ya es también indispensable que el Ministerio Público con CICIG asuma la investigación de una situación de estas que se concibe entonces como uno de los planes de las estructuras criminales en el proceso de perpetuarse. Yo creo que es bien importante que los medios independientes de comunicación investiguemos. Cuando este grupo llegue, tenemos que averiguar quién está atrás, porque, mire, comisionado, no puede seguir esta sociedad aceptando la corrupción como algo normal. Y todos aquellos que están apoyando la impunidad en Guatemala, pues hay que hacerlo público, hay que denunciarlo. ¿Y sabe qué me llama la atención? Y se lo quiero preguntar a usted. ¿De parte del presidente de este país ha recibido algún tipo de apoyo ante esta avalancha de ataques en su contra? No, realmente yo no he escuchado ninguna voz oficial que haya salido por lo menos a reprochar la campaña que se ha desatado. Bueno, me hacen señas que tenemos que ir de nuevo con los patrocinadores, pero vamos a regresar, señor comisionado. Creo que es importante que los guatemaltecos de verdad veamos las cosas como son. Uno escucha a todos los acusados que están en espera de juicio, y lo que han hecho ellos y sus abogados es tratar de desprestigiar al comisionado de CICIG. Su defensa no ha sido presentando pruebas de descargo, y todo es como una línea de defensa de todos ellos, en lugar de demostrar su inocencia en base a pruebas, porque las pruebas son en su contra. Acá yo creo que el pueblo de Guatemala ya no es tonto. Si la gente que nos ha gobernado piensa que la población es tonta, yo sí le voy a decir que se ha equivocado. Y si no se dieron cuenta que en el 2015 esa venda se quitó, se tiró al suelo y se pisoteó, pues la historia los va a juzgar.